Sí, Fernando, a pesar de tener la discapacidad visual, es un niño bastante interesado en el estudio. Es un niño que respeta la hora de clase. Es un niño que es atento a cada una de las explicaciones para asimila bastante para después demostrarlo durante la clase porque da las respuestas acertadas en el momento en que uno le pregunta. Cada factor le elevamos al mismo exponente. Entonces acá tenemos entonces a elevado a la n, ¿tiene? A elevado a la n por e elevado a la n. Entonces utilicemos un ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos el 7 por 5 elevado a cuadrado. 7 naturales. Es la simplificación de la multiplicación cuando los factores son iguales. Un compañero, inteligente, buen amigo. Me gusta acompañarlo porque es una persona muy amigable, noble, respetuosa, bastante.